Hoy todos debemos sentir luto en nuestros corazones, en nuestros hogares, porque hoy más que nunca hacemos nuestra aquella máxima poética de Andrés Ruiz Blanco cuando dijo que cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. La muerte insólita de Joelvis Santoyo Sarabia nos duele a todos, pero sobre todo nos indigna, y estamos en la obligación de exigir justicia para este crimen, otro crimen más contra un bebé, contra sus progenitores, que tratando de huir de la tragedia de Venezuela, asumen una aventura para llegar a Trinidad y Tobago y allá son recibidos a plomo. Esto tiene que ser investigado. Tienen que pagar sus culpas los responsables de este crimen, porque no tiene otro nombre sino un crimen, un vil asesinato, lo que se ha hecho con este bebé venezolano. Tiene que actuar la ONU, tienen que actuar los directivos de la OEA, los de ACNUR, los de los organismos que defienden los derechos humanos. No puede quedar impune este crimen, porque ya basta de tantos abusos contra un pueblo que sufre lo que sabemos que padecen los venezolanos. Pedimos justicia. Hago un llamado a todos los venezolanos, a las madres, a los padres, a los que sueñan con ser madres y padres algún día, que se activen para hacer esta denuncia, para que este crimen de esta criatura de Joelvis no quede en el aire. Justicia para nuestros niños venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela.